si hay alguien que desprecia las huellas ajenas es Pepe Sbatella, a tal punto que es el principal impulsor en la Argentina de la desconexión. Así que si plantea la desconexión, está asumiendo eso de no pisar huellas ajenas. Pero bueno, ahora tenemos más cosas para discutir, porque no son etapas de desconexión. ¿Cómo te va, Pepe? Estás con el micrófono cerrado. Ahí va, ahí lo va. Ahí está. Ahí estamos. Buen día, Pepe. Las huellas son cada vez más pesadas, digamos, ¿no? Se hunden las botas, se hunden cada vez más hondo, digamos. Ese es el problema. Claro. Así que hay que... Y los carros no pueden salirse de la huella. Las ruedas de los carros no pueden salirse de esa huella. Por eso. Bueno, hablando de estas huellas, hay que analizar profundamente que no salga, porque todavía está en discusión en el Senado, uno de los puntos terribles de las reformas estas que se están aplicando es el régimen de incentivo para las grandes inversiones. RIGI. Grabémonos esas cuatro palabritas. RIGI o RIGI. Es un conjunto de nueve medidas que favorece así sintéticamente todo lo que sirva para implementar exportaciones de primarias, digamos, o sea, sin elaboración. Es el sumum de las facilidades para que aquellos que hacen extractivismo saquen de la Argentina y sus ganancias no queden en la Argentina. Así que básicamente con esa visión, la idea de hoy es de desmalezar un poco cada una cortito, pero por lo menos saber y difundir de qué se trata esto. La primera de las medidas es que le reducen en la tasa que deben pagar las sociedades por ganancias del 35 al 25% para las grandes inversiones, que son las que superan los 200 millones de dólares. Se supone que ingresarían esos 200 millones, entonces van a tener una ventaja en la reducción de las ganancias que tienen que pagar cuando se producen, ¿no? La otra es que se suspende el impuesto a los dividendos distribuidos de las sociedades anónimas si se retienen utilidades en los primeros 3 años. O sea, si hay utilidades retenidas, no se aplicará el impuesto a los dividendos distribuidos. O sea, quedan en propiedad de la sociedad o de las personas que hagan esas utilidades, que tienen esas utilidades. El tercero, cancelación del impuesto al valor agregado con certificado de crédito fiscal. El resulta que los certificados de crédito fiscal los otorga la AFIP cuando hace promociones a sectores, por ejemplo, minería o energía, digamos, como en premio, le da el certificado de crédito fiscal que sirven para pagar a futuro impuestos. Y las empresas pueden utilizar certificado de crédito fiscal para cancelar el IVA. O sea, cuando hacen grandes inversiones, van al mercado de crédito fiscal o los tienen ya, los créditos fiscales otorgados por otras cuestiones, y van a poder pagar con eso. No pagan con pesos, ni con dólares, ni con nada. Después, se deduce de bienes personales a cuenta de ganancias. Los bienes personales que se generen, los impuestos que deben pagarse de los que están participando de esto, que pagan impuestos personales, pueden cargarlo como costo de lo que están haciendo y no pagan ese impuesto, ¿no? Las ganancias esas no van a pagar impuestos. Es una gran liberación de impuestos y de obligaciones a los que entren en el RIGI, digamos, ¿no? Este es el cuarto. El quinto es, van a pedir, no sé cómo lo harán por ley y demás, exención en impuestos provinciales y municipales a los que hagan las inversiones estas, que son grandes inversiones, de más de 200 millones de dólares. Se supone que el Estado Nacional deberá sacar una ley que le saque la potestad a las provincias y los municipios. O sea, es una ley unitaria, muy fuerte. El 6 es 0% para importaciones. O sea, lo que compren afuera no va a pagar ninguna importación. Y en las importaciones relacionadas con el proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que
no van a pagar ningún impuesto y van a desplazar todo lo que se produzca acá, que tenga algún grado de protección para poder vender al mercado interno. Es, generalmente hay una cantidad de fábricas, de máquinas, de herramientas que se producen en Argentina o insumos, que si salen más barato o hay un precio internacional por dumping, por ejemplo, claro, no va a haber ningún problema en que entre a Argentina, porque no van a poner aranceles. Ahí viene la libertad para importar lo que quieran, digamos. Y después tienen libre disponibilidad de divisas para las inversiones. O sea, unas inversiones están obligados, los que ganan, a invertir una parte en Argentina y demás. Acá nada, no les importa nada, que se la lleven toda. La que se invierten en lo que ganan, que se lo lleven, y ninguna situación. Y como vimos, tiene mucha exención impositiva, o sea que el que viene, importa y saca, produce y saca un producto primario, ni está obligado a hacer inversiones, ni está obligado prácticamente a pagar impuestos por las exenciones que se le están dando. Esto es, ¿no?, peor de lo que pedían los tratados de libre comercio. Sí. Y bueno, pero además dice estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años. Es el último punto. O sea que por 30 años no le podés tocar, digamos, ni el pelo a las inversiones. O sea, 30 años. Y realmente son una serie de beneficios que se supone que los que vienen a hacer estas grandes inversiones de 200 millones prácticamente se la pueden llevar toda y dejan poco, digamos, ¿no? Es decir, es para primarizar la producción, porque, digamos, está minería, está la industria exportadora de soja y todo lo que salga que sirva para la exportación va a entrar en este régimen. Y con estas obligaciones, ¿no? Esto es el incentivo a las grandes inversiones. Ellos dicen que es para fortalecer la competitividad de diversos sectores y generar empleo, y con mucha seguridad jurídica y protección especial. La protección especial es que, como vimos, poco dejan acá y se llevan todo lo que pueden. Esa es la filosofía. Eso es lo que está generando. Y se va a discutir en el Senado, que supongo yo que, como lo único que pueden, y la van a ver en directo, es las que le van a sacar los impuestos provinciales a esas grandes invenciones. O sea, los que tienen que votar esto, que son los senadores, ahí tienen un puntito que es claro cómo le meten la mano al bolsillo a las provincias, digamos. Si vienen, invierten, se la pueden llevar toda y no van a pagar impuestos. ¿Y por qué los gobernadores terminarían algunos apoyando esto? No tiene sentido. Y los porque que, lo, digamos, o le dan algo a cambio. La fantasía es los que son mineros, por ejemplo, en la zona norte, el litio y todo eso, se pueden entusiasmar, que vengan y se instalen fábrica para extraer el litio, para extraer. Ellos les cobran regalías. Muy bajas las regalías del litio, creo que no llegan al 8% de lo que se llevan, cuando en el mundo tienen que ser el 20, el 30, el 40, en Bolivia, en todos esos lugares, las exportaciones de litio extraído son mucho más que les están cobrando a la Argentina. Pero, la minera La Lumbrera, por ejemplo, que saca cobre y demás por el Paraná, esas son las que de alguna manera tienen esta. Les conviene todo esto, ¿no? Apoyan los catamarqueños y los sanjuaninos. Claro, esa es la zona minera, digamos. Pero en el sur también hay, en Santa Cruz, ¿eh? Oro, por ejemplo. Entonces. Y en Santa Cruz, hay que decirlo, también hay extractivismo, ¿eh? El otro día un compañero me lo graficaba diciendo que parece un queso gruyer Santa Cruz, de lo cual poco se ha hablado, porque hay un extractivismo feroz del que poco se ha hablado. Pero bueno, sigamos con tu tema. Bueno, no, es que nada, eso, que digamos, esto se va a discutir ahí en el Senado, se discutió mal en diputados, o sea que los senadores tienen la potestad en este momento de darlo de baja o no. Eso es lo que viene. El tema es, como es un tema muy ligado a
a cuestiones que no van directamente al bolsillo de los trabajadores, no hay una, digamos, una conciencia del daño que se produce esto respecto al futuro de la Argentina, ¿no? Es un país extractivista, exportador de productos sin elaborar. Está planteado así eso, ¿no? Y ese es el modelo que tiene Milei en la cabeza y sus apoyadores, sus sostenedores, ¿no? Sus sostenes políticos. Claro, hay que decirlo. Yo hace un rato leía una frase de Larry Fink diciendo que los países que mejor van a andar son aquellos que tienen menos habitantes. Y alienta que tengan menos habitantes, porque el tipo está en Ucrania y está en Argentina jugando. Y lo van a suplir con este modelo que vos estás planteando. Sí, digo, para que la gente lo entienda, pero somos tan pocos los que lo estamos explicando que va pasando, ya no pasó en la primera etapa, pero ahora ya pasó en diputados, y la verdad que temo un poco por lo que pueda pasar en senadores. Ojalá gane la posición nacional, popular, pero hay muchas presiones, ¿no? Yo creo que hay que mirar los símbolos, ¿no? Este Zelensky, que es tal de Ucrania, y Argentina somos dos experimentos, son los dos lugares. Los dos lugares que producen, tienen pampa para producir, tienen tierra y recursos naturales, y son botín de guerra, digamos, de estas transnacionales, que necesitan de estos países como factores para extraer recursos naturales. Y además los dos presidentes son dos payasos, digamos. Claro. Son dos modelitos de titiritero, digamos. Los dos son iguales, los dos se fueron a ver, se visitaron. Es decir, ojalá los ucranianos y nosotros reaccionemos, porque somos un experimento mundial, digamos, en este momento, con estos dos bichos. Uno, entre comillas, pacífico como el nuestro, y en el otro, en el marco de una guerra. De la ocupación, la guerra. Así que bueno, esperemos que a nosotros no nos llegue la guerra, pero de estos tipos no tienen problema, ¿eh? Ya nos metieron a apoyar a Israel y una serie de cuestiones que está latente, digamos. O sea, el pueblo argentino tiene que saber a dónde, con quién está viviendo, durmiendo con el enemigo. Durmiendo con el enemigo. Y vos lo sabés, porque recorriste el país y fuiste a todos estos lugares productivos, que en el esquema de construcción del enemigo verdadero de estos Larry Fink, BlackRock y Estados Unidos, con algunas diferencias, pero finalmente lo mismo, no les importa fragmentar Argentina y dividirla en tres o cuatro partes. No, por eso es una de las viejas aspiraciones del poder mundial, digamos, que no existan países más o menos integrados y si sean todos lugares para extracción de recursos, digamos, ¿no? Entonces, cuanto menos nación sea ese espacio, mejor, digamos. Cuanto más desagregación y conflicto interno tenga, mejor. Y hacia eso van, ¿no? Y la obligación. Produce un efecto, te complemento, de desindustrialización. Esto lo hizo Bolsonaro, quien todavía tiene predicamento en Brasil, con un 50% de presión sobre Lula, que da la pelea por este tema justamente, de defender la industrialización, pero los tipos van por demoler el país, y si quieren ustedes seguir conservando la frontera, consérvenla, pero nosotros hacemos lo que queremos. Digo, Milei está equivocando, no está cometiendo errores, está cometiendo errores del lado nuestro. Desde su política es todo asertivo, porque claro, viene por eso, a defender no, no eso. No es que lo hacen por dañino solamente, no. Se benefician directo. No, claro, o sea, defienden un interés importante, no es joda esto. Y yo creo que políticamente no lo estamos analizando a fondo, entonces se contesta parcialmente que la reforma laboral, que esto, que el otro, pero van a fondo con todo y en cuatro meses, con ley, con DNU, sin DNU y sin ley, igual los tipos avanzan. Claro, por eso el, el,
El régimen este de incentivo para grandes inversiones es el corazón del negocio, digamos. Esto es Claro, lo que... claro. Ahí van. Lo Ahí que van define el y... esquema es esto, el RIGI. Sí. Así que ahí estamos y esperemos que nos salga. Esperemos que no salga, la voluntad es esa. Ahora tenemos un paro el 9, ayer hubo una marcha, la semana pasada hubo una marcha. El asunto es que alguna conducción política tiene que ordenar todo esto, que aparece como desordenado con un pueblo que lucha, ¿no? Porque las marchas son multitudinarias, pero bueno, falta todavía esa conducción. Nosotros Sí, abogamos. y lo que hay que decir, y que eso puede ser motivo de la próxima charla, es que hasta a esto, que es un plan de acción, hay otros planes de acciones que están planteados, que van por la inversa, van por rescatar la integración de la Argentina con producción Claro. y trabajo. Hay planes claramente escritos donde están las medidas tomadas, lo que hay que hacer con el comercio exterior, lo que hay que hacer con las tasas de cambio con el comercio exterior, lo que hay que hacer con los impuestos. Hay plan, digamos, no es que no haya plan. Esto, acá se presenta esto, este es el plan de la entrega, diríamos, de la soberanía nacional. Pero hay planes y hay conflictos planteados en esos planes que lo podemos profundizar en la próxima, pero que, es Sí. decir, no es que no existe nada de este lado, ¿no? Hay comprometidos profesionales, hay un foro de economía y trabajo que tiene posiciones tomadas para cada uno Donde de hay esos, hay sectores. sindicatos, pymes y hay gente como Pepe Batela. Pepe, ¿vamos a la Bueno, semana que viene? a la semana que viene, Un listo, abrazo. nos vemos. Hasta luego, Chau, chao. chau.